espacial en conciencia radio. Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas eh, tardes México, buenas noches a todos que se encuentran recibiendo mi señal en vivo. En este momento estoy transmitiendo en vivo, en privado, para nuestros socios en R. En R, tenemos una experiencia mucho más completa que uh, llegar a YouTube. YouTube tarda un poco más en llegar los videos grabados, etcétera. Y bueno, estaba yo muy emocionado de poder eh, retomar mis actividades en el Reporte Solar Sísmico y Volcánico en el nuevo canal de YouTube, arroba Reporte Solar, donde YouTube hace unos días uh, dio la buena noticia que ya podíamos rentabilizar el canal y nos permitieron ellos, desde luego, eh, empezar a crear los emojis, que ustedes fueran socios activos del canal y ahora, eh, desafortunadamente, sin razón, realmente fue una sorpresa, no nada más el canal del Report Solar, viva Cristo Jesús y el show de Alex han sido completamente desmonetizados de nuevo en la plataforma. Parece una persecución, en realidad. Me eh, parece ser que me quieren silenciar, eh, quitarme cualquier por, eh, posibilidad de transmitir en la plataforma más importante del mundo. Eh, esto lo digo con mucha tristeza porque he trabajado más de 10 años en YouTube. Uh, desde 2008 inicié mis actividades en realidad en YouTube, pero en 2011, 2012 empecé a subir material y ustedes ya me conocen desde entonces uh, a qué me he dedicado. Eh, como periodista he sido multifacético, he abierto eh, muchas investigaciones, tengo de hecho volúmenes de información de investigación en varias áreas, no nada más en el área de terremotos, cambios en la Tierra, geocambios y también clima espacial, astrofísica, astronomía y muchas áreas, entre ellas el área de, eh, del estudio bíblico, profecía, he eh, estudiado temas de salud, ustedes saben muy importantes. Uh, me, me aboqué a un área un poco difícil, claro, como periodista, que es la de contraterrorismo y terrorismo, uh, y también ser muy crítico de ciertas posturas para exponer corrupción adentro del gobierno. Eh, he sido, eh, me informaron hace un mes y medio aproximadamente que yo fui uh, censurado, eh, fui censurado, dicen que no me escuchan. Uh, no me están escuchando, es la verdad. No me están escuchando por Zoom. Ah, sí me escuchan por Zoom, perfecto. Ok, gracias. Ok, es que me están diciendo aquí en el chat de R más que no. Eh, como estoy transmitiendo ahorita en privado para todos ustedes, quiero que reciban la mejor señal. No puedo usar en Telegram el estudio como normalmente lo uso, por eso estoy recurriendo ahorita ya a transmitirles a ustedes en Zoom cuando menos en esta calidad, que es lo que quiero que ustedes reciban. Sí, gracias por la confirmación ahorita. Eh, entonces, uh, eh, hace mes y medio una persona adentro de la estructura política de México, en niveles importantes, tuvo una reunión con ciertos senadores de la República, donde ya eh, salió mi tema, mi nombre en la mesa de discusión en privado, esto fue en privado, no fue una discusión en pleno abierto ni nada en, en el pla en el pleno del Senado ni nada, pero sí fue algo así de manera informal, la plática en cuanto a cómo fui yo desmonetizado en YouTube, no fui el único, hubo, me parece, 10 eh, diez, uh, diez, eh, periodistas o, eh, que usaban el periodismo para informar a través de YouTube y también ellos fueron señalados a ser silenciados silenciados en su posibilidad de poder hacer su trabajo periodístico en la plataforma más importante del mundo para informar en video en tiempo real que es YouTube. Eh, eh, uno de estos senadores del Partido de la Revolución Democrática decidió eh, eh, visitar a sus homólogos en California y por ahí vino el dedazo o el favor político de censurar mi trabajo. Censurarlo económicamente es una censura, es un velo que me ponen a mi capacidad de rentabilizar mi trabajo periodístico, por lo tanto, nuevamente estoy sin ingreso, nuevamente estoy sin empleo, uh, y el poco ingreso que yo recibo a través de REMAS es una bendición en mi vida, uh, se los digo ahorita, porque de ahí pendo yo para poder cubrir mis gastos básicos, uh, estoy fuertemente endeudado. He tenido que recurrir a préstamos bancarios y muchas cosas para poder eh, realmente sobrevivir. Ha sido muy difícil este periodo de desempleo para mí, al igual que muchos supongo que también han sufrido de un desempleo, eh, pero eh, sigo con la mirada de enfrente de seguir informando a través de YouTube, aunque lo voy a hacer de manera más selectiva, con resúmenes de mi trabajo para los que sí me están financiando vía R ⁇ hay varias opciones que voy a poner en la caja de comentarios de este video que va a llegar a YouTube, en donde ustedes van a poder apoyar mi trabajo periodístico. Esto incluye cuentas bancarias, eh, principalmente BBVA, Santander en México, y también la manera si tú vives en Estados Unidos vía Zelle. O vía Zell o vía eh, PayPal también me pueden apoyar con lo que puedan mensualmente. Háganlo como una costumbre si me quieren apoyar con algo para que yo pueda seguir trabajando. De otra manera, pues uh, voy a tener que dedicarme a otras cosas, ¿no? Eh, espero que no entiendan. A mí me apasiona mucho la salud. Ustedes saben que los suplementos alimenticios para mí son muy importantes. Entre ellos, el excelente producto que es el Emoquin uh, de Atomy. Uh, es un producto que lo voy a seguir recomendando siempre en mis videos. No me voy a cansar de decirlo porque es un producto uh, realmente eh, extraordinario, permítanme. Sí. Y es un producto que ahorita está revirtiendo el cáncer en muchísimas personas eh, y a la industria del cáncer obviamente no le va a gustar que digamos esto, pero es la verdad, es un suplemento avalado y aprobado ya por... Eh, eh, la COFEPRIS en México, la FDA en los Estados Unidos y todos los países donde Him se distribuye y se vende que son 21 países ya en el mundo, no Suramérica, no caigan en engaños porque hay, hay este piratería ya de este producto, desgraciadamente en Amazon no lo compren, uh, es un producto directo de Atomy a tu casa, ¿sí? es muy importante este producto, es un producto que le está cambiando la vida a muchas personas, a, incluyendo la mía entonces, es un producto que realmente recomiendo uh, con muchísimo cariño y con mucha, eh, con mucha esperanza, ¿no? Más que nada la esperanza de que ustedes puedan sanar de cualquier malestar que tengan. Eh, y debo mencionarlo en este momento. Uh, ustedes pueden gozar, ¿verdad? De un producto que realmente a muchos les está cambiando ahorita la vida. Su estado de salud ha mejorado, uh, principalmente contra el cáncer. Si tú estás ahorita con cáncer, no importa en cualquier etapa. El GIM lo va a revertir. Uh, está, esto está basado en estudios formales, científicos de más de ocho años, eh, en el Instituto Kaeri, que es el Instituto de Investigación de Energía Atómica, uno de los más prestigiados del mundo, uh, allá en Corea del Sur. Desarrollaron GIM, un suplemento natural, y se distribuye vía Atomy. Eh, es en una combinación con BNH Colmar para poder, en esa alianza estratégica de negocio, hacer la venta directa ya a ti. Y esta venta directa... Por eso no está en tiendas, hace y permite que el producto ya sea mucho más barato, más accesible para todas las personas que les interese, ¿no? Eh, revierte el cáncer, uh, eh, especialmente si has recibido radioquimioterapia, excelente producto, diabetes, regula la. la la, la, el azúcar en la sangre en dos a cuatro semanas, gastritis, colitis, enfermedades autoinmunes, enfermedades de la sangre, trastornos hepáticos pancreáticos, problemas renales, fibromialgia, lupus, psoriasis, problemas respiratorios, neumonía, asma, radiación y muchas otras son eh, un producto que cuando tú lo consumes ya con regularidad, estés o no con una enfermedad crónica, uh, es un producto que va a subir al sistema inmune porque lo subes, hemopoyético, te regenera la sangre fresca. Una sangre nueva, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, eh, células B, células T, todo para arriba en el cuerpo humano. Es un extraordinario producto, suplemento natural, no es un medicamento, pero eh, eleva el sistema inmune a unos niveles que uh, creo que ningún, ningún producto en el mundo lo puede hacer. Ustedes pueden marcar este número de teléfono en su pantalla. Este número es importante que lo marquen, uh, eh, digo que lo marquen, perdón, les dije marcar, no. Es un texto vía WhatsApp. Si ustedes tienen la aplicación WhatsApp, den de alta ese número como GIM. Alex Backman HIM. si quieren, pónganle. Y es el... La Lada de México es más 52 y pueden... A ese número 744-439-9473. 744 439 73. Ustedes tener ya su GIM en casa. Una caja trae 60 sobres. Trae 10 cajas de estas. Cada cajita tiene... 6 eh, sobres, 6 por 10 cajas, son 60, te tomas 2 al día, excelente. Si tienes ya algo mucho más crónico y, y, y grave, bueno, puedes tomar este, hasta 6 a 9 sobres al día, pero estaríamos hablando de 3 cajas mensuales por persona que si sí estás gravemente enferma y es la esperanza de muchísimas personas. He visto casos extremos realmente de cáncer que ya se revirtieron. Entonces sí, para mí es una grandísima noticia poder anunciar y presentar. Este gran producto. Y bueno, eh, retomando el tema de, de, de ser, ser selectivamente señalado como periodista por YouTube, porque tal vez no les gusta o no les cuadra que, que uno hable, ellos según ellos estoy abusando severamente de sus políticas. Uh, yo la verdad, al informar sobre sismicidad y clima espacial, no considero que esté abusando severamente de sus políticas. ¿En qué sentido? Estos son canales nuevos y recientemente aprobados para obtener una ganancia eh, por más mínima que sea, pero un, un ingreso necesario y producto de mi contenido y de mi deseo de entretener e informarles a todos ustedes. Entonces, parte de esto es algo que se me hace hasta eh, eh, ya eh, muy... Eh, me da risa realmente eh, al grado que llegan a tratar de silenciar personas que nada más queremos trabajar y hacer un bien de informar. Uh, es ambiguo el concepto de decir que abusamos seguramente de sus políticas. No nos dicen cuáles videos son los que han abusado de sus políticas. Eh, también puede ser selectivamente un comentario que ustedes hayan hecho que hace que el canal se considere no apropiado. Eh, no importa en qué rubro o qué área de, de, de la... De la eh, del aparato de monitoreo global que tiene YouTube sobre cada canal, si no cuadra con su manera tan estricta de ver la libertad de, de, de expresión, pues simplemente YouTube uh, llega y corta las alas a todos los canales que no les convienen uh, específicamente. ¿no? Entonces es muy ambiguo, repito, el concepto eh, que es muy difícil. Saber a ciencia cierta qué es lo que entra en conflicto con sus políticas selectivamente extremas, en mi opinión. ¿no? Ahora sé, dígame, sí. Escuchan por los audios de otras personas. Sí, sí. Uh, lo siento mucho. O sea, es que la primera hapán. vez que transmito en Zoom. Y hemos que pedido apacen. que los silencien sus micrófonos, pero eh, vamos a silenciar, um, pedir que silencien sus micrófonos, por favor los que han llegado aquí de remas y les agradezco mm. mucho que lo hagan. Le, les he solicitado vía la aplicación que lo hagan. Uh, gracias, eh, gracias Maribel por informar, pero no, no lo hacen eh, y debe haber esa regla. No hay una opción en Zoom de pedirles que enmudezcan sus micrófonos. Uh, no existe esto um, uh, en automático entonces si sí, he, he, he notado esto bueno uh, mientras tanto espero que me sigan es pudiendo escuchar recuerden que este video se está grabando y se va a subir también a youtube para los que están ahorita activamente en zoom entonces gracias a todos por eh, enmudecer uh, su, uh, su su micrófono para evitar que ustedes estén encimando en mi transmisión. <laughs> aunque no van a salir en YouTube, pero sí están saliendo en mis oídos. Yo sí los escucho, ¿no? Mientras están hablando o si están en la cocina preparándose un capsito o algo. Bueno, también los, los puedo escuchar, aunque no lo crean. Uh, bueno, de cualquier manera, eh, ya eh, debido a que estoy siendo selectivamente ya eh, uh, desmonetizado, eh, y esto por probablemente por razones políticas, pues la tercera vez, ¿no? Eh, pero ahora los tres canales en un solo día. Entonces, voy a seguir trabajando como, como siempre, con la fe de que ustedes, mi auditorio, van a seguir apoyándome eh, monetariamente por fuera de YouTube. En este caso, por medio del chat privado aquí en R ⁇ eh, Yo voy a seguir transmitiéndoles ahora por Zoom, uh, donde voy a ofrecer este contenido. Y para los que están en YouTube y quieran seguir la experiencia de verme en vivo, va a ser por Zoom. Uh, eh, pero primero tendrían que entrar al servicio de Remas. El servicio de Remás eh, me va a permitir uh, a ustedes, por solo 100 pesos al mes mexicanos, que no es mucho, 6 dólares al mes, uh, lograr juntar suficientes personas para poder apoyar mensualmente mi trabajo periodístico. Se los pido encarecidamente. Eh, también, si ustedes no quieren ser parte de Remás porque se les hace un poco complicado eh, irse a la página de Telegram, es muy fácil. Es una liga de internet. Eh, si no tienen Telegram instalado en su móvil, uh, váyanse a t.me diagonal Repsol Global. T.me diagonal Repsol Global. Ahí ustedes pueden llegar y van a poder, uh, desde luego, uh, integrarse al servicio de R ⁇, ¿sí? Repsol Global. Uh, o escaneen este QR que ven en su pantalla uh -huh, y ustedes pueden hacer un depósito uh, los primeros cinco días del mes. Se los pedimos a la cuenta BBVA eh, que ven ahí en su pantalla o clave interbancaria PayPal o Cel y ustedes pueden solicitar apoyo a cualquiera de estos moderadores sí tú le das yo Carla Ordóñez o al doctor Adolfo para ser integrados al servicio privado R+. donde ahorita estoy transmitiendo en vivo vía 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 Zoom en esta ocasión porque en Telegram hemos tenido algunas situaciones de transmisión Uh, que no se, han, no, no se ha podido ya este, transmitir en vivo como estoy transmitiendo ahorita por Zoom. ¿okay? Ahora sí eh, y eh, la señal vía Zoom no se está grabando, se está grabando localmente en el estudio. Uh, lo cual eh, va a salir muy bien el video, se los garantizo. Eh, entonces, lo siento muchísimo. <laughs> lo siento muchísimo, pero van a tener que hacerse socios de R más para verme en vivo. Uh, esa es una. Dos. Uh, muy sencillo eh, hacerlo, uh, pero eh, YouTube no me da otra alternativa. ¿okay? No me responden realmente para indicarme cuál es específicamente el contenido que yo violenté o cuál es el video que a, ello tan, que a ellos eh, eh, tanto les molestó. No lo sé. Pero esos siempre mensuales que me dan, muchísimas gracias. ¿sí? Son de grandísima bendición para mí. Los que no han pagado sus siempre mensuales. Este pues ya están en una lista y van a tener que ser removidos del, del chat de R sin motivo. O sea, nada más los vamos a remover ya. Y los que sí están al corriente no se preocupen. Aquí estamos eh, muy agradecidos y espero que también tomen en cuenta que voy a estar eh, eh, a poniendo en la caja de comentarios de este canal de YouTube. Uh, en la caja de comentarios el primer comentario anclado de todos mis videos, más en la descripción general del canal, eh, las cuentas donde ustedes me pueden apoyar si no quieren meterse más si y estar en Telegram, no hay problema, si no me quieren ver en vivo por Zoom, pero consideran darme un apoyo monetario, lo pueden hacer vía las cuentas bancarias que les voy a dejar, que es la de BBVA, la de Santander o en Estados Unidos vía Zelle o también... Por PayPal. PayPal no me gusta porque PayPal acaba también eh, eh, como cualquier empresa, eh, quitándote, no sé un 7, 8, no sé cuánto por ciento te quita, ¿no? Entonces, si pueden un depósito directo, se los agradecería mucho. No olviden que el 11, 11 del de, 11 de noviembre estaré dando la conferencia apocalíptica en la Ciudad de México. El cupo es limitado, está limitado a solo 400 personas. como están las cosas? Pues eh, va a ser una conferencia. La verdad eh, que tengo muchísimas ganas de, de, de ir, irlos a ver principalmente a todos ustedes y también a uh, poder darles esta conferencia, una conferencia muy necesaria para nuestros tiempos. Eh, los boletos han estado ya a la venta, siguen a la venta, aprovechen y aseguren su lugar. Es una conferencia extraordinaria, apocalíptica, el futuro está escrito. Eh, vamos a estar ahí tres horas dando esta conferencia, una conferencia muy importante en mi opinión. Uh, escaneen ese QR o compártanlo con alguien para que más personas puedan enterarse del evento y aseguren su boleto. Eh, los boletos digitales sí van a ser enviados cada uno por, eh, por persona que haya registrado a la persona o las personas. Se les va a mandar un correo con sus, con sus archivos digitales en PDF. Uh, estos archivos van a ser personales, repito, y va a permitir que con ese QR ustedes puedan ingresar al evento. Eh, pero estamos, repito, teniendo reuniones con la empresa que nos va a hacer los QRs para que todo salga bien y todavía no he consolidado mi reunión con ellos. Entonces, en cuanto tenga esa reunión con ellos, ya vamos a mandarle sus boletos. No se desesperen, sí. Agradezco mucho, pero sus lugares ya están asegurados porque ya llenaron su forma. La forma la pueden llenar con este QR que ven en su pantalla. Eh, llegan ahí, llenan la forma y suben su comprobante de pago. Para la o las personas que van a registrar, pongan bien todos sus datos y con muchísimo gusto eh, no esperen una confirmación. Ustedes en cuanto manden la forma con sus comprobantes, nosotros ya sabemos que pagaron y están integrados en una base de datos. A partir de ahí nosotros ya estamos trabajando para generar los, los, eh, los asistentes a esta conferencia. Va a ser en el sur de la Ciudad de México, en un hotel muy importante al sur de la Ciudad de México. Eh, este queda cerca de Perisur, me parece en Pedregal de San Ángel. Muy bien, perfecto. Ya con eso dicho, hay información que tengo que compartirles a ustedes con respecto al sol. El sol ha estado activo. Uh, la tormenta solar que salió de desprendida del sol hace unos días, el 15 de septiembre, nos rozó, eh, generó un poquito de inestabilidad en el campo magnético, un poco de inestabilidad en el campo magnético, pero eh, ahora sí. El sol acaba de emitir otra llamarada clase M el día de ayer. Esta llamarada clase M eh, fue debido a un filamento eh, magnético que reventó eh, en la superficie del sol. Un filamento grande fue eh, a las 0.700 eh, horas, tiempo universal. Este filamento magnético uh, es de la región 3423. Y 3425 es donde estaban eh, conectadas estas dos, eh, estas dos eh, regiones activas y lograron que se desprendiera un filamento. Este chicotazo solar le llamamos. Aquí podemos ver uh, si nos va a impactar. Va a poder producir una tormenta G1 o hasta G2. Son las indicaciones por parte de uh, la NOAA, la NASA. Eh, el, uh, el, el evento es para el 19 de septiembre vamos a esperar que tengamos una que tengamos ya una tormenta geomagnética creo que les mostré la, la imagen de la de la eyección de masa coronal anterior a la que nos falló déjenme ver si les puedo cargar la otra este es este es el halo casi completo uh, vía soho de la NASA. Este es el sol, el disco blanco que ven aquí es el sol. Esta es la corona del sol que se tapa por medio de este instrumento. Este es el, eh, uno de los brazos del instrumento del, sat del lente del satélite ojo para poder ver el material eyectado. Es casi a lo completo, por lo tanto vamos a tener probablemente un impacto directo. Eh, repito, eh, la, el, la, el, el filamento eh, fue abrupto y también tuvimos eh, un... Un impacto, dice Leonel Maldonado que quiere controlar mi cámara vía Zoom. Eh, yo no sé por qué quiere controlar mi cámara vía Zoom. Eh, sería una intromisión en mi transmisión en vivo. Gracias. Uh, el impacto fue muy, muy abrupto. Se levantó eh, el viento solar eh, el día de ayer, el día de hoy, en la mañana eh, 18 de septiembre. Estamos a 16 horas con 9. 16 horas con 9 minutos del macro simulacro sísmico mañana 19 de septiembre. Y eh, esto elevó el día de ayer el viento solar a, por arriba de los 500 kilómetros por segundo, generó una tormenta geomagnética de G1, clase G1, que es leve. Uh, sigue energizada nuestra magnetosfera. Y luego eh, vino eh, otro evento eh, magnético en el sol. Y eso es lo que ahorita estamos nosotros. Ya esperando eh, probablemente en las próximas horas condiciones de tormenta geomagnética clase G1, pero con el debilitamiento de nuestra magnetosfera eh, se pueda traducir en una tormenta geomagnética clase G2. ¿sí? Aquí tengo la página ya formal de la NOAA donde ellos indican eh, que para el 19 de septiembre. Vamos a tener, repito, tormentas moderadas a fuertes. Entonces ya confirman ellos clase G2. Eh, clase G2. Eh, esto no es bueno. El índice K planetario puede llegar por arriba de 6 hasta 7. Uh, el momento de impacto, ahorita vamos a revisar eh, el modelo en Lille uh, para todos ustedes, para que queden ustedes uh, eh, ya mejor informados. El bien solar ahorita lo tenemos en 600 kilómetros por segundo. Sí. Y esto indica el material de plasma a la baja, bueno, un poquito elevado, ¿no? Está elevado a 12 eh, protones por centímetro cúbico. Por favor, silencien sus micrófonos en Zoom. Las personas que están prendiendo sus micrófonos están y no los enmudecen, están in interfiriendo en esta transmisión para los demás que sí estamos en R ⁇ eh, escuchando esta transmisión. Uh, se les pide, por favor, que... Por favor, por favor, enmudezcan sus micrófonos. Um, yo sé que ah, tal vez es nuevo eh, ingresar a Zoom para muchos de ustedes, no conocían la aplicación, pero sí es muy, muy importante la ética o la etiqueta, perdón, la etiqueta digital de enmudecer, ¿no? Enmudecer en nuestros, nuestros videos. El índice acá planetario, eh, nuestros micrófonos. El índice acá planetario, repito, estuvimos en una tormenta geomagnética, ¿sí? Y CAP5 y disminuyó. Estamos esperando el siguiente impacto. El siguiente impacto va a ser el día 19 de septiembre. 19 de septiembre, vamos a estar en impacto. Uh, la, los indicadores de este impacto, a qué hora nos va a impactar, probablemente el día de hoy para los que estamos en las Américas. Eh, recuerden que cuando decimos para mañana 19 es porque es medianoche. Del tiempo de Londres y hay que restar cinco horas para México y eh, Centroamérica, Suramérica son dos, tres horas a veces, no, cuatro horas de retraso eh, atrás de la hora del meridiano de Inglaterra, el meridiano de Greenwich. Uh, ahorita en este momento estoy cargando los demás datos de las telemetrías eh, para poder ver el modelo en Lille y ver la, la hora en que nos va a impactar. Aquí estoy cargando el modelo. Y vamos a revisar en un momento esto. El impacto sí va a ser el 19. Uh, el, el impacto va a ser uh, aparentemente frontal. Y aquí lo tenemos. Este es el sol, esta es la tierra. Estéreo A, estéreo B, en proximidad de la tierra. Y ahí viene el impacto. Es lo que no queríamos un escenario así el 19 de septiembre. Vamos a tener un pacto por parte del sol. La hora donde va a empezar el impacto. Y sabemos que esto puede generar fuerte sismicidad en la Tierra. Es a las 23 horas, 23, eh, casi 20, ahí más o menos, ahí está, eh, entrando el 19 de septiembre. Pero siendo que este es tiempo europeo, ¿sí? Tiempo europeo, nosotros tenemos que restar, más o menos como hoy, a las 9 de la noche, vamos a tener un impacto eh, de una. Eh, un filamento que explotó en el sol, repito, y esto va a generar tormentas geomagnéticas clase G2. Uh, ¿Qué nos dice esto? Bueno, sismicidad. Va a empezar a repicar la sismicidad. Hoy tembló en Taiwán 6.3, es un terremoto importante. Tembló al norte de Italia 5.1, Isla Salomón 4.9. Eh, Japón también está siendo estremecido, la prefectura de, de Miyagi, un TAP, eh, un terremoto altamente profundo. Uh, se está moviendo. Islas Vanuatu, Islas Salomón también tuvieron un evento. Japón 5.5 a 64 kilómetros de profundidad. La isla de Honshu, Norte, de California, Centro, de California. Ahorita les voy a dar las regiones que tenemos ya en riesgo sísmico uh, elevado para los siguientes días, de aquí al 23 de septiembre. Eh, Potosí, Bolivia también fue simbrada. Eh, estamos viendo eventos en diferentes partes del mundo. Eh, eh, leves a moderados. Kamchatka ya se movió. El más importante fue el de Taiwán, 6.3. Es un terremoto también de consideración, especialmente con el clima adverso que se ha estado dando también en esa parte del mundo con la actividad tifónica. El terremoto en Taiwán fue a 181 kilómetros de profundidad. Eh, está esto es al norte de Taiwán, cerca de las islas Ryukyu en el, uh, el mar de China. ¿Ok? en el mar de China. Okay, ahora sí. Eh, vamos a lo que viene siendo la sismicidad. Si ustedes saben que el clima espacial también puede afectar nuestra salud de manera detrimental, eh, pueden silenciar sus micrófonos. Escuchamos a niños en el fondo, en el ambiente. Yo creo que esta va a ser la primera vez que transmito y la última vez que transmito por Zoom, eh, porque es muy molesto estar escuchando a otras personas en sus hogares si no enmudecen sus micrófonos, porfa. Se los pido así de manera encarecida. Eh, desgraciadamente Zoom no me permite enmudecer a nadie. Um, deberían permitir que yo pueda enmudecer para que tengamos un mejor control de los audios. Pero bueno, yo voy a seguir escuchando sus hogares. Eh, voy a seguir escuchando todo lo que ustedes hacen ahí en sus hogares. Y ya se cortó la transmisión. Supongo que se fue la transmisión. Ha sido transmitido por Zoom. Mm que ya perdí la transmisión por zoom entonces todo el mundo está hablando y esto sale en ok bueno yo ya no entiendo esto bueno eh, yo voy a seguir mi trabajo y esperando que llegue a grabarse bien y esto llegue a youtube um, bien gracias eh, a... ya perdí la señal con zoom ok yo voy a seguir transmitiendo eh, muy bien, ¿qué es lo que ahorita vamos a tener y qué es lo que debemos esperar? Vamos a esperar nosotros que los magnetómetros se vayan de pique. En cuanto tengamos el impacto, el magnetómetro va a tener un pique uh, hacia abajo, entrando el 19, y vamos a empezar a ver terremotos por todos lados. Es muy importante que ya tenemos señales precursoras ahorita sísmicas en Taiwán, Japón debe estar en alerta sísmica, Norte de California tiene que estar en alerta sísmica. También tiene que estar en alerta sísmica eh, México, eh, lo que es Jalisco, eh, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas en alerta sísmica, Baja California, Golfo de California, Baja California Sur y Baja California Norte también deben estar en alerta sísmica. Uh, tenemos, repito, confirmo, acabo de revisar la NOAA y la NASA confirman. Tormenta G2, moderada fuerte para el 19 de septiembre, es el escenario que no queríamos. Y ahora el escenario que ya se presentó por la alineación planetaria. ¿Cuál es la alineación planetaria que estamos ahorita eh, teniendo? Estamos a punto de que la Tierra entre en una alineación eh, con Neptuno. Eh, y esta alineación eh, les voy a mostrar. A ver, vamos a ver si tengo aquí el sistema planetario. A ver si lo ven ahí en pantalla. Esto es de 1907. Es que estoy checando las alineaciones que han activado la brecha de guerrero. <laughs> y sí ha habido, ¿eh? créanmelo. Uh, déjenme ir a la fecha actual. Ahí estamos ahorita. Y aquí está la Tierra, aquí está la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Ceres, eh, que no es un planeta en sí. Y tenemos Urano. Y ya tenemos Neptuno acá. La alineación es con Neptuno. ¿verdad? Esta es la que más nos preocupa. Eh, también hubo un cometa aquí que se alineó con la Tierra y Venus. Uh, y esto es lo que está generando también sismicidad en la parte interna, y también desde luego eh, lo que viene siendo el planeta 7X, eh, que de acuerdo al modelo de Gilbert, -Sard, X estaría en la vecindad entrando hacia la órbita de Marte, pasando por este sector. Todavía no hay una observación visual confirmatoria, pero voy a tocar fuertemente el tema del planeta X en la conferencia epocalíptica el futuro está escrito este 11-11 en la Ciudad de México. Uh, regresando al sistema solar, eh, esta alineación, simplemente uh, la alineación con Neptuno y la Tierra, es suficiente para generar terremotos tipo Meruto de magnitud mayor, especialmente si eh, logramos uh, encimar el fenómeno de una tormenta geomagnética clase G2 el mismo día del evento. No es nada agradable. Pero, pues, tenemos que estar preparados en consecuencia. Ahí tienen ya el evento. Uh, durante un macro simulacro que también no era necesario, el día de hoy estuve conversando con eh, una persona eh, en Acapulco Guerrero que dijo: si la gente se concentra únicamente en el evento del 19, van a provocar otro terremoto. Y sí es cierto, ¿no? O sea, nosotros podemos atraer el evento y al, al, al estar eh, con esa vibración, voy va a temblar, va a temblar, ahora sí nos va a temblar. Pues ya, eh, lo estamos afirmando que sí, pero desafortunadamente <laughs> las señales están dadas de que nos va a temblar. Nos va a temblar porque eh, los escenarios ya están dados. Ahora, eh, la actividad altamente sísmica, repito y recalco, se está dando en todo el planeta, pero altamente profunda. Vámonos al mapa de calor de RIS 9. Y Suspicious Observers. Aquí tenemos eh, la actividad altamente profunda ya. Península de Kamchatka. Todo Japón está eh, a punto de tener un evento mayor. Eh, recuerden que Taiwán, este fue el 6.2. 6.3. 6.3 a 183 kilómetros de profundidad. Aquí ya tenemos un nodo perfecto para un terremoto de gran tamaño. Eh, la región eh, de Osaka. Debe estar en alerta sísmica. También tuvieron este 4.5 a 443 kilómetros de profundidad. Eh, pero el nodo donde vemos ahorita la posibilidad sería aquí en este sector um, al sur, en la eh, Osaka, la isla Osaka, uh, hacia las islas Ryukyu. Este 6.3 tan profundo es definitivamente un precursor. También Indonesia eh, está teniendo actividad, eh, Filipinas está teniendo actividad, desde luego y Papua Nueva Guinea con, con actividad sísmica. Isla Salomón el día de hoy tuvieron este a 93 kilómetros de profundidad. Eh, fue un terremoto ayer, perdón, 17, eh, de, de magnitud 5, bastante profundo, y otro 4.9 a una profundidad también de 36 kilómetros. Son, son precursores Vanuatu igual, que después se puede traducir en actividad volcánica importante en este sector. Uh, brincando al otro lado del mundo, las Américas. Eh, nuevamente, norte de Chile está teniendo actividad. Potosí, Bolivia, uh, también tuvieron. Eh, Argentina está teniendo actividad profunda, 200 kilómetros de profundidad cerca de la zona andina. Pero lo que nos preocupa es la costa chilena. Chile a la altura de la Serena, un 5 a 40 kilómetros de profundidad. Eh, este fue el día de 16 de septiembre, también lo consideramos importante. Y este 4.6 cerca de Valparaíso también eh, hubo este 5 a una profundidad ya menor de 10 kilómetros. Uh, toda la actividad indica que Chile también puede tener un terremoto muy muy fuerte. Uh, seguimos con la actividad del norte de Colombia, 4.9 a 154 kilómetros de profundidad. Este fue el 16 de septiembre y también... El día 18 de septiembre, otro 4.5, pero ya superficial en la misma zona. Esperemos que este haya sido el precursor y este haya sido ya el evento principal eh, eh, ya a nivel superficial. Eh, en cuanto a eh, sismicidad altamente profunda, no se ve aquí eh, en Norte de California y México porque no ha habido esa actividad. Se ha movido normal la placa mexicana. Lo que sí ha habido es aquí en la cascada, al norte de la cascada de la falla, la cascada inicia aquí en Vancouver y se extiende... La falla hasta aquí hasta el norte de San Francisco por aquí por Mendocino uh, es una zona peligrosa que es un sistema de baja presión y esto hace candidata a la Cascada a un terremoto tipo meruto durante esta ventana sísmica de aquí al día 23 de septiembre aproximadamente uh, eh, sí es muy posible que la Cascada tenga un evento Oregón Washington California deben estar en alerta sísmica a partir de este momento, recuerden que eh, los eventos uh, de los cuales estamos hablando son terremotos de muy gran tamaño. El monitoreado San Francisco ha tenido eventos en las últimas horas. También los geysers, otra vez, se están comportando raros. Eh, los geysers es una zona donde se puede pronosticar un terremoto grande eh, eh, horas o semanas antes, cuando sube de nivel, los geysers. Uh, ahí es una zona donde nosotros podemos ver eso. No tienen que saludar buenas noches en Zoom. Eh, pueden guardar silencio y enmudecer sus micrófonos. Se los agradezco mucho. Por favor, estoy tratando de transmitir en vivo. Uh, eh, gracias, pero los quiero mucho. De verdad, los quiero mucho. Pero estoy transmitido ahorita para un video para el que vamos a subir a YouTube. También eh, ya desfasado para nuestros amigos en YouTube. Uh, ahora sí, eh, aquí lo pueden ver. Uh, y les voy a poder atender algunas preguntas, unas dos tres preguntas de todos ustedes, gracias esto es en Wesley, California, un 3.9 el día de hoy, hace rato cerca de Livermore este es ya la, el complejo de fallas, muy peligrosa zona de fallas aquí eh, rumbo a la falla de San Andrés la falla de San Andrés es esta falla que ven aquí, pero esta es la zona de deformación pa paralelo a la falla de San Andrés donde también se dan terremotos de gran tamaño en San Leandro, la falla de Hayward, en Fremont, acá abajo donde está Morgan Hill uh, y otras zonas, Morgan Hill, Gilroy. Uh, aquí son zonas de terremotos muy, muy grandes, terremotos que se pueden afectar toda la región de Stockton, uh, también aquí al norte, eh, en lo que viene siendo The Geysers aquí, como les decía, 3.5 el día de hoy es otro evento que considero uh, como actividad precursora. Aquí también hubo otro ya directo en la falla de San Andrés, 3.0 en San Ardo, California. Este fue el día de hoy. Y la alineación sí va a poder generar tracción sobre la falla de San Andrés. Por eso es importante que esto lo sepan. Y la salutiana está teniendo algo de actividad. También la península de Alaska está teniendo actividad sísmica. Pero lo más importante, como les repito, ha sido Taiwán y la isla de Honshu, Japón, con este 5.5 el día de hoy. Eh, fue a una profundidad de 64 kilómetros de profundidad, eh, poco impacto eh, humanitario por la profundidad que tuvo. Y el otro, cerca de Hamamatsu, este 4.1 a 300 kilómetros de profundidad, otra vez Japón con actividad precursora altamente profunda, indicando posible ruptura aquí en esta zona con terremotos grandes, terremotos de gran tamaño. El otro terremoto, Temblorín, le pegó norte de Italia, 5.1. Uh, ya lo habíamos mencionado, con impacto, eh, lo sintieron como un 6, uh, como un 6 en la escala de Mercalli, lo, la gente lo sintió fuerte. Es un terremoto importante ya en la zona apenina del norte de Italia, eh, el, al sur de Bolonia. Es un terremoto que la gente pues, ya lo siente, un 5. Eh, los más destructivos ahí son 6.3 pero son zonas eh, medievales, eh, con estructuras muy viejas, una zona histórica, claro, desde luego el viejo mundo, pero con infraestructura terrible antisísmicamente hablando. Recuerden que el impacto del terremoto depende de tu estructura, el edificio donde vives, a realmente si está eh, protegido. No se pierdan el video, acabo de hacer una entrevista con Luis, con Luis Vargas de Repsol Guerrero es uno de nuestros integrantes del chat de Repsol Guerrero en Telegram, también está en R+. Entrevisté a Luis aquí en la brecha de Guerrero, y tuvimos una, una entrevista muy amena, una plática, que duró más o menos una hora, en altísima resolución en 4K. Uh, vamos a subir ese video eh, durante el 19 de septiembre, el día de mañana, uh, o ahora en la noche, espero poder subirlo, pero debido a que ya el canal, pues ya no ya no puede generar un ingreso eh, Uh, eh, bueno, <laughs> a ver cómo lo hacemos, pero espero que le guste a la gente, al auditorio y consigan apoyarnos por cualquier manera por ese trabajo también periodístico, ¿no? Eh, ahora sí, a la costa de México tenemos actividad sísmica 4.0 en esto es Chausingo, México. Esto fue el día 14, lo tenemos como el día 14 y un 4.6. Este es el 12 de septiembre. No, ya son sismos muy viejos. Déjenme cargar todo lo del día de hoy. México no sale en el mapa, sale este evento afuera de Guatemala, un 4.2 a 35 kilómetros de profundidad. Tembló en las Islas Caimanes, eh, tembló aquí eh, cerca de Honduras, un 4.7 el día de, de ayer. Déjenme cargar la semana a ver si me aparece. Aquí está el evento. Este es el evento. Fue 4.2, lo pusieron aquí, fue 4.7, de acuerdo a mi aplicación de, de uh, la mejor aplicación, en mi opinión, Earthquake Tracker Pro. Uh -huh. um, también este evento, ¿cuándo fue este evento? 5.2 el 14 de septiembre cerca de la costa de Colombia, uh, ahí por Medellín. Uh, bueno, perfecto. Um, y continúa la actividad moderada a fuerte aquí eh, cerca de la elevación al, al oeste de Chile. Uh, esto genera obviamente presión sobre la placa de Nazca, donde vemos mucha actividad en el norte uh, de la zona. Al sur de Perú y norte de Chile, Tarapacá, la región de Arica, la región de Atacama, eh, también Potosí, Bolivia, como les dije el día de hoy, tuvo un 4.3, muy profundo, casi a 200 kilómetros de profundidad. Pero esto es por la subducción de la placa a esta altura, o sea, subduce la placa, se elevan los Andes y los más peligrosos son los precursores cerca de la costa, ¿no? Que estamos también uh, monitoreando muy de cerca. A esta altura, eh, Chile debe estar en alerta sísmica mayor. Al igual que Perú eh, y también uh, México, ¿no? Uh, México ha estado teniendo también actividad en el Golfo 4.0, este fue el 14 de septiembre. Eh, fuera de eso, tenemos la actividad en el istmo de Tehuantepec 5.1 el 11, esto fue en un, hace una semana el 16, este 4.2. Eh, para eso nos iríamos a la página del Servicio Sismológico Nacional de México, uh, nos permite apreciar un poquito más. Eh, yo nada más aquí tengo los terremotos de magnitud 4 o mayor. 5 eh, no hay nada que reportar más que este evento que fue 5.2 el pasado 11 de septiembre, el último que tenemos. No se confíen, cuando hay un silencio sísmico es cuando puede venir uno más grande, ¿ok? Eh, no porque yo quiera que suceda, pero México ya está como uh, apalabrado con, con terremotos muy, muy fuertes eh, en materia de alineaciones planetarias y esta alineación lo mismo pasó con el terremoto de Chiapas el 8.2 del 7 de septiembre de 2017 uh, ya se los corría en el mapa eh, da la casualidad y no creo que haya casualidades en este caso no hay casualidades que eh, si nosotros regresamos el, el el calendario al 2017 nos vamos al mes de septiembre A ver, déjenme checar aquí mi calendario y vamos al año 2017, nos vamos a septiembre. Septiembre 4. A partir de septiembre 4, yo lancé la alerta que Chiapas iba a tener terremoto. Y vean dónde está Neptuno. Nuevamente, eh, México va a tener este evento asociado. Vendrá un terremoto. Vean lo que pasó tres días antes del terremoto. Se alineó Neptuno, la Tierra y el Sol. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en el año 2022? Año 2022. 2022 aquí está y nos vamos al mes de septiembre y nos vamos a septiembre 16 y oh sorpresa, la Tierra, el Sol y Neptuno se volvieron a alinear. Y tembló. Y tembló tan fuerte que fue en Michoacán por múltiples 7.7. ¿Sí? Entonces, nuevamente, postulamos, observable, esto es observable, esto quien sea lo puede replicar. Entonces, cuando digan, no, que Neptuno no provoca terremotos en México, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es observable, quien sea lo puede entender. ¿Sí? Y hubo luna llena en el terremoto del 85, el 19S. Ahora, si va, vemos aquí este otro evento, esto es 16 de septiembre. De este año, que va a pasar el 19? Otra vez, la Tierra se alinea con Neptuno. ¿Y cuál es la probabilidad de que tiemble en México otra vez? Pues muy elevada, porque creo que ya encontramos la correlación entre las alineaciones planetarias y México. Aunque ¿Ok? creo que Neptuno está anclado, ya sea Japón, que ahorita está con Taiwán. Japón con Taiwán. Italia puede tener un evento, lo puede tener México. Lo puede tener California, la falla de San Andrés, desde su porción sur hasta San Francisco y de San Francisco hasta la Cascada, hasta Washington y Vancouver, Canadá. O podemos tener terremoto en su efecto grande también en Sudamérica. Entonces, ahí lo tienen. Eh, los nodos sísmicos ahorita en México, eh, donde vemos esta posibilidad: el Golfo de Tehuantepec, sí, lo que es Chiapas y la región de Oaxaca, Salina Cruz, eh, la región de Acapulco, eh, Guerrero, México, desde lo que es la brecha de Guerrero desde Cihuatanejo sí, hasta Acapulco, sí, la posibilidad de terremotos en todo este sector, ah, no lo descartamos tampoco. Eh, eh, la zona de flexión eh, entre Puebla y Veracruz eh, y la región de Puerto Vallarta, hay actividad sísmica importante ah, desde días atrás, eh, la semana pasada, hemos estado viendo también señales ahí, las personas han estado viendo también actividad al sur de las Islas María, también está temblando. Entonces, lo que es eh, Jalisco, el bloque de Jalisco, se puede mover la brecha de Jalisco y también eh, lo que viene siendo eh, este 4.1 fue eh, el día también 12, en el fondo marino, ahí en la placa de Rivera. Pero sí, uh, el riesgo es mayor, especialmente por la alineación. Ese es mi justificante que yo les entrego de la posibilidad de terremotos, erupciones volcánicas, no hasta que tengamos la luna llena. Uh -huh. La luna llena es también eh, el factor uh, principal, luna llena, luna nueva, para las cámaras magmáticas. Uh, si nosotros tomamos en cuenta ya esto eh, y vemos el, la astronomía, vemos las alineaciones, las configuraciones de las distintas alineaciones planetarias y todo, pues ya está la justificación de que... El día 19 de septiembre, con tormentas moderadas a fuertes G2, México es candidato a otro gran terremoto. La luna llena que nos preocupa es el día 29, es a partir del perigeo, que es el 27, y la alineación con la Tierra, la Luna y Saturno. A, a partir del 25, debemos esperar ya que se empiece a mover otra vez la Tierra. Entonces, vamos a tener uh, actividad sísmica a partir de ahora, mañana, ¿sí? Como la estamos teniendo, pero con un aumento, un pico. ¿Sí? Y luego va a disminuir hacia el equinoccio y luego vamos a tener un repunte sísmico a partir probablemente del 25 hasta lo que viene siendo el día 2 de octubre. ¿okay? Eh, vamos a tener otra alineación entre la Tierra, la Luna y Júpiter. Entonces la Luna va a estar siendo influenciada también por eh, Júpiter eh, y por Saturno. Y eso también afecta al Sol y nos afecta directamente a nosotros con eh, georesonancia. Creando la posibilidad de terremotos también moderados a fuertes o fuertes a severos. Severos extremos no creo. Severo extremo ahorita sí. Esta alineación con Neptuno puede crear eh, eventos tipo Meruto uh, superiores a magnitud 8, ok. Y uh, pues es un escenario. Es un escenario que tenemos ahorita sobre la mesa uh, que nadie quiere, pero hay una posibilidad eh, mayor de terremotos grandes. Para nosotros durante estos siguientes días. Entonces, por favor, les pedimos que tomen precauciones en R. -Más, ustedes saben que está la lista en PDF, ya la debieron haber impreso, ya debieron haber preparado sus mochilas de emergencia, ya deben saber qué hacer en dado caso. Eh, eh, es todo por el momento, el día de hoy. Voy a abrir micrófonos ahora sí un poquito. Gracias a todos por <laughs> silenciarse. No quiero ser tampoco grosero con mi auditorio que tanto me apoya en R. -Más, pero sí les pido por favor que si van a hablar eh, sean breves en sus preguntas y con mucho gusto las podemos atender. Adelante. A ver quién va a hablar. Déjenme abrir el estudio. A ver, permítanme. Deje, déjenme abrir el estudio para que uh, se pueda escuchar en la transmisión. Adelante. Eh, ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí, Sandra González. A ver, hable una persona a la vez. Sandra González, adelante. Sandra, ¿te escucho? Sí, entonces, eh, debemos esperar eh, el impacto para. Eh, la, nuestro país alrededor de las 3 de la tarde, si es que eh, se calcula que impacte, por ejemplo, a las 8, no, 3 de la tarde. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, déjame ver si te podemos poner en pantalla. Um, estoy tratando de poner Zoom en pantalla. Sí, el, el posible impacto, el posible impacto. Se puede dar. Voy a cambiar. Ahora sí a modo estudio. Permítanme. Voy a cambiar de pantalla ahorita. Y para que se vean ustedes ahí. Ya se deben ver ahí. No, no se ven. A ver. Tampoco se ven ahí. No. Se fueron hasta el infinito, <laughs> hasta el infinito y más allá. Bueno, no sé qué hice ahí. Uh, traté de, de programar. Sí. Uh, eh, nosotros eh, estamos eh, cinco horas atrás del meridiano de greenwich entonces si allá pega a las 12 um, vamos a tener a partir de las 7 de la noche eh, pues ya ahorita entonces ahorita ya debemos empezar a tener ya un, un impacto eh, de, del bien solar déjenme revisar déjenme revisar el popo no está visible ahorita por nubosidad y Fíjense que notamos un comportamiento muy raro en los insectos en lo que viene siendo Acapulco. Notamos que los insectos están actuando raro desde, desde hace varios días. Las hormigas están saliendo de la tierra en la noche y están todas desorientadas. Hormigas rojas, grandes, de todos tamaños. Y también vimos hoy muchas mariposas como migrando en masa. Eh, muchas mariposas a, a, a lo largo de la costera Miguel Alemán en Acapulco Guerrero migrando, pero muchas mariposas volando al mismo tiempo por arriba de los vehículos. Pero una cosa exagerada de mariposas que no es normal, me dice la, la gente que vive aquí que no es normal que, que esto esté sucediendo. Ahorita el viento solar está por arriba de los 600 kilómetros por segundo, lo cual nos está indicando eh, que estamos en condiciones ya de un impacto de viento solar. El magnetómetro eh, se tiene que ir en declive en el momento que tengamos el impacto y la electrificación de nosotros. Lo mismo pasó con el terremoto de Chiapas. Recuerden ustedes, aquel septiembre 7, 2017, uh, el terremoto uh, fue en el momento de un impacto, de una tormenta. Eh, la cantidad protónica ahorita es baja, estamos a menos de un protón por centímetro cúbico. Por lo tanto, no nos está impactando mucho material proveniente de la, de, del, del viento solar que actualmente nos está impactando. Eh, recuerden que los pronósticos también fallan. No siempre son precisos exactos, porque estamos hablando de una masa, de eyección de masa coronal que sale disparado del Sol en nuestra dirección y a veces es difícil calcular a 150 millones de kilómetros si nos va a pegar o no. No sé si me explico, son cálculos así de, como dicen, ojo de buen cubero, eh, ojo de buen cubero, más o menos lo que pensamos que pueda suceder eh, con base al material eyectado por el sol, pero sí, eh, ahorita el, el consenso, digamos, de toda la instrumentación y telemetría que monitoreamos es tormentas G2, eh, a diferencia del evento en Chiapas en 2017, era el KP, el índice K planetario llegó a 8. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir monitoreando ahorita eh, el viento solar, ver cómo va a ir aumentando y checar también el componente BZ uh, que por lo general debe descender a, a niveles eh, de menos 10, menos 8 para que haya condiciones de tormenta, porque también depende de la dirección de la sábana del viento solar. Eh, el viento solar tiene una sábana in, eh, interplanetaria. Esta sábana lo que hace es. A veces nos pega en dirección sur, a veces nos pega en dirección norte con respecto a nuestro campo magnético. Entonces, dependiendo de la dirección del viento solar, uh, es cómo se crean condiciones de tormenta geomagnética también. Y también al mismo tiempo, si se logra colar parte del material eh, por los huecos que tenemos en nuestra magnetosfera en las próximas eh, horas. Entonces, vamos a seguir monitoreando eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Adelante. <laughs> Lorena Acevedo sale ahí repetida. Eh, no sé, no, no logré cargar la, la ventana adecuada. Lo siento. Eh, ¿Alguien más? No. Ok, perfecto. Eh, sería todo para sus preguntas el día de hoy. Eh, les agradezco mucho eh, su tiempo en esta transmisión especial eh, a través de Zoom. Uh, es la primera vez que transmito por Zoom en privado para todos ustedes en RMAS. Gracias por su apoyo durante todo este tiempo uh, y sin ustedes pues nada de esto es posible. Espero que les haya gustado transmitir por Zoom. Poco a poco me voy a ir acostumbrando como entrar en vivo y tratar de enmudecerlos a todos ustedes si es que se puede. No por faltarles el respeto, pero hagan de cuenta que escucho todas sus casas, todo lo que hacen y como hablan y generan ruido, mi micrófono no se oye para los que sí están esperando que yo hable. Entonces por eso la insistencia a que checaran eso. Eh, eh, muy de cerca, a la próxima que ingresen les pedimos por favor que eh, tengan tengan cuidado con eso. Y ahorita lo que voy a hacer es voy a cambiar nada más, no, no me vayan a colgar, tengo que hacer una modificación ahorita en cuanto al a esto. Sí, porque estaba saliendo la señal de, de Zoom a través de la pantalla y esto generaba un conflicto con la cámara. Muy bien. Bueno, entonces, uh, ok. 15 horas. 15 horas y contando. Esperemos que no nos tiemble. Ahora nos puede temblar antes, en esta medianoche del 19 de septiembre. Me hubiera gustado hacerlo en vivo. Sí lo puedo hacer en vivo todavía por YouTube, pero estoy, la verdad, un poco triste. Uh, triste y también me quiero preparar. Eh, terminar de preparar algunas cosas todavía que tengo pendientes en cuanto a... A mi preparación antisísmica, porque sí creo que pueda temblarnos bastante fuerte esta vez, y siendo que estoy en, en la brecha de Guerrero, pues en cualquier momento nos pudiera venir algo. Uh, Temblorín también anda ocupado, no anda por aquí, no, no lo veo por ahí, no, no anda. Uh, pero bueno, este les agradezco mucho. <laughs> ok, nos vemos, seguimos en Alerta Sísmica. Hasta la próxima, bye bye. Alex. Alex. Hola, Alex. Hola, hola. Ya salió. Ya salió. Y yo también quería ver qué onda con cosas. Bueno, ¿hay alguien? Yo. Hola, <laughs> ah, ¿cómo, ¿cómo están? Yo soy Tulia. Este, sí, efectivamente, Alex ya iba a cerrar ahorita su transmisión. Yo le. Esta fue una actualización del reporte solar sísmico y volcánico. Les agradecemos mucho haber participado el día de hoy en esta transmisión. Pueden hacerle clic a cualquiera de esas cajitas para checar más videos y suscribirse a este canal que está fuertemente desmonetizado por la plataforma, eh, porque simplemente no quieren que hable. Apóyenme con lo que puedan. Gracias, hasta la próxima. Bye bye.